Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí en este video acompañándome. El día de hoy les voy a estar compartiendo lo que he comprado en estos últimos días para decoración de mi casa, organización y... yo no soy de las personas que le gusta cambiar tanto la decoración por temporada, ya que siempre se gasta mucho dinero, así que... trato de mantener los colores neutrales y de vez en cuando darle un poco de color con pequeños accesorios o decoraciones para la casa como almohaditas o bases, floreros, cambiarle las flores a las bases que ya tengo para no gastar tanto dinero. Busco ideas económicas que luzcan bien y mis tiendas favoritas para comprar serían como la Ross, la Burlington y ahorita en mi pueblo hay una tienda nueva que se llama... Courtsman. No estoy segura ni cómo se pronuncia, nunca he escuchado esa tienda, pero fui y agarré unas cositas por ahí y más que nada creo que elegí puras cosas doradas, negras, transparente, como toda esa vibra más moderna, pero con un poco de glam que tiene, creo que la mayoría de la casa me voy como por ese estilo glam, trato de meter de una cosita u otra el estilo moderno y que se vea chic mi casa, así que espero les guste y agregando un poco de verdecito y colores, pero en esta ocasión el pop de color va a venir siendo como el verde, dorado, plateado, negro, así que vamos a comenzar. Voy a comenzar por esa tienda que les digo que se llama Gordsman, que encontré unas cositas muy padres. Quiero cambiar, como a lo mejor se habrán dado cuenta, si me siguen en el canal de vlogs, agarré un nuevo espejo para la entrada de mi casa. Antes tenía un cuadro, y ahí lo tengo aún, pero a un ladito, un cuadro como con venitas, como si fuera una piedra, pero está hermoso ese cuadro. Aquí en este cuarto tengo uno parecido, y eso los compré en la Burlington, pero ese cuadro me encanta, y lo mantuve ahí en esa... en esa mesita por bastante tiempo, pero creo que llegó el momento de darle un... como que me enfado siempre, no me enfado, como que siempre quiero tener, estar haciendo algo diferente en mi casa, así que cambié ese cuadro para la entrada a un lado de la puerta y compré un espejo en Walmart, como en 30 o 40 dólares me parece, pero en esta tienda hay unos espejos iguales de precio y hasta más bonitos, así que me arrepiento de no haber ido a esta tienda antes, como yo no sabía. Yo vi los espejos en Walmart y dije, wow, están súper económicos y los compré. Compré uno, pero ahí había más. Miren, esta es una base que compré y de hecho voy a mantener un tipo de... me gusta mantener la simetría y así que por eso elegí este y este tiene un precio de $14.98. Pero miren, se ve como carísimo, ¿no? No sé, como que el detalle es oro. Y agarré dos. Ay, nada más que lo saco con cuidado porque este es más pequeñito. Como ven, pienso ponerlos juntos. Así que no sé, este $13.98, pero están muy, muy, muy bonitos. Me parece. Antes de... porque lo voy a llenar aquí de cosas. Así que $9.98 y también lo pueden conseguir en Walmart. Pero me gustó que tiene una L. No sé de una L de qué, pero de Lupita. Ya quisiera, ¿verdad? Miren, estos no sé dónde los quiero poner, pero quiero cambiar los floreros que tengo ahorita en mi sala y mi cocina y quiero cambiar como las decoraciones de aquí de este cuarto. Así que vamos a ver. Siguiente florero que cuando lo vi me encantó y dije, ese me lo tengo que llevar para la casa, me lo tengo que llevar. Es este y este costó $14.98, pero ven que tiene blanco, como que también me gusta esa vibra. Es más, los tres juntos se vieron bonitos. No sé qué tengo pensado y quiero, muchachas, quisiera yo poder terminar y hacerles como un tipo house tour. Aunque las que me siguen ya en el canal de vlogs ya han visto toda mi casa, yo creo. O a lo mejor se sienten como perdidillas, por eso me dicen que quieren que les haga un house tour. Como enseñándoles detalles y más específicamente como todo lo que tengo acomodado y cómo. Entonces... quiero poder terminar, me gustaría poder acabarle el cuarto a la niña, como ver camas, no sé, como arreglárselo bonito porque ella está súper contenta con su recámara, comprarle un edredón, no sé. Tengo pensado acabarle su cuarto a la niña ya para poder hacerles el house tour, aunque todavía me faltan algunas otras cositas que quisiera hacer en la casa, como no sé si vieron el canal de vlogs,
a actualizaciones de la casa, como siempre hay algo que hacerle. Estuve pintando las molduras blancas. Ya comencé de la puerta de la entrada de mi casa, una ventana, otra puerta. Y me faltan más puertas, los marcos de las puertas. Es algo que ya dejé, no lo he hecho, pero espero esta semana poder comenzar nuevamente a pintar. Las molduras de la parte de abajo, esas no las voy a pintar, esas se las vamos a quitar. Y vamos a poner unas más gruesas, pero eso me tiene que ayudar mi esposo y tenemos que ir a escogerlas y todo eso. No sé, un tiempo había pensado en colocar molduras en la parte de arriba, pero ya he visto muchísimas fotos de casas como modernas y todo eso que están haciendo. Y al parecer ya no se las están poniendo o les están poniendo unas extremas, ¿saben? Como que se note que están ahí o que no se note definitivamente. Unos detalles en donde van los candelabros, eso me encantaría. Son como unas molduras con detalles súper bonitos. Igual puedes elegir unos como shabby chic, como antiguos, pero otros modernos. O sea, depende los dibujitos que agarres, el diseño que agarres. Así que me voy a dar la tarea de buscar ideas y todo eso para poder terminar cositas que he dejado comenzadas. La pared de mi sala, no sé, me gustaría hacerle algo. Necesito unas persianas o unas cortinillas. Recomiéndenme abajo en los comentarios, muchachas, o mándenme fotos. Tengo una cortina, una ventana en el baño que quisiera ponerle una, como una persiana blanca o café, no estoy segura. Y en la cocina tengo otra ventana donde me gusta la luz, me gusta que entre la luz, pero cuando se hace de noche no me gusta que se vea para adentro, entonces una cortina ahí como que no. Mándenme ideas a mi Instagram, muchachas, mándenme, aquí les voy a dejar mi Instagram para que me vayan a seguir y me den ideas también ustedes, nos podemos ayudar mutuamente. Ya luego les enseño a ver qué ideas escogí, pero me faltan muchas cosas por hacer y creo que nunca termina uno en la casa. Como ustedes ven que tengo alfombra, a mí me encanta la alfombra, me encanta andar descalza, es súper cómoda. A lo mejor el color no es el que yo quisiera, pero es el que más se da con los niños, con la casa. Entonces me gustaría en un futuro tener piso como el que tengo en mi cocina y en mi comedor. Un piso de esos, en mis baños también tengo piso. Ustedes saben que tengo niños chiquitos y yo sé que ellos dos no van a ser los únicos. Y no sé, como que siento que quisiera yo piso ya que acabe de tener hijos. Como mi bebé que comenzó a caminar y se caía y caía en la alfombra. Entonces era como fácil para él o no tenía tanto miedo que se hubiera sido piso completamente toda la casa. Todos hubiéramos andado con miedo. Pero como es alfombra, siento que es más cómodo para ellos, hasta para gatear. Entonces, esa es una cosita que ya más adelante, unos 100 años, me gustaría cambiarle el piso y la alfombra, mejor dicho. Pero igual está nueva, tenemos 2 años viviendo en esta casa, entonces no creo que necesita que la cambiemos aún. La hemos lavado, la limpiamos seguido, entonces creo que por el momento así está bien. Aparte, cambiarle la alfombra a toda la casa pues, por piso, eso estaría muy caro. Ya quisiera arreglar el basement. Muchachas, encontré este reloj. Se me hizo hermoso. Nada más le faltó una pila. Siguiente cosita que agarré. Miren, fue esta. No sé dónde la quiero colocar aún, pero es un tipo candelabro. Tengo miedo de levantarlo porque siento que se me cae. Pero aquí adentro va una vela, si quieres, o a lo mejor algo de cositas verdes, también se viera bonito. Se ve como rústico, pero como algo moderno. Me da miedo. No tengo idea de cuánto costó esto, como unos $13 me parece, porque la muchacha dijo que no estaba en los precios. ¡Oh! Ya se me había olvidado esta bola. $7.88 esta bolita. Siento que se ve súper moderna, pero glamurosita. Entonces está bonita. Me gustó también. Tengo una chiquita en esa mesa y está muy enanita. Como yo quiero una más grande. Agarré esta plantita, $14.99. Sí se me hizo algo cara, pero me gustó. es dorado, las rayitas son doradas. Me gustó mucho. Siento que se está utilizando mucho esta vibra, estos colores. Siento que estos van juntos.
Y estos van juntos, ¿verdad? Como la madera a lo mejor iría allá. Pero ¿saben? Está padre eso de combinar dorados con plateados. Negros con blancos. Como el glam con el rústico. Todo eso, no tengan miedo. Ustedes, lo que ustedes quieran hacer, muchachas, se va a ver bonito. Ahí también agarré estas canastitas. Se me hicieron baratas. $7.99 y son de excelente calidad. ¿Saben? Este no se va a romper por nada del mundo. Como está bien macizo, y agarré 3 de estas porque tengo un closet que van a ver enseguida de este video. Todavía no lo organizo, pero quiero organizarlo. Compré una cosita que necesito que me ponga ahí unos tornillos mi esposo, que quede derechito para poder acomodar esto y todas mis utensilios, mis materiales, todas las cosas que utilizo para mis videos, para grabar manualidades. Como a lo largo del tiempo he juntado muchas pinturas, brochas y cositas así que necesito organizar, y lo tengo, según yo lo tenía organizado, pero comencé a meter cosas ahí que no iban, entonces ahí es un desastre. Les voy a dejar aquí unos clips para que vean que me da vergüenza, pero por eso quiero organizar. Ahí mismo, estas las compré en Walmart. Son unas canastitas porque quiero organizar ese closet y voy a necesitar muchos materiales. Estas son 3 y siento que eso ayuda a que te sientas bien, que te sientas tranquila cuando tu casa está libre de desorden, libre de cochinero, cuando está limpio, huele limpio. A mí me encanta prender velas, muchachas. Aquí tengo una vela prendida, aunque grave o no grave, yo prendo mi vela. Tengo otra vela en la cocina, a veces prendo en los baños, pero siempre teniendo cuidado, pero siempre, siempre tengo una velita prendida. Me hace sentir bien. No sé si a alguien le pasa igual que a mí. Me siento como tranquila, me siento a gusto. Siento que tengo compañía, como que es alguien. No sé por qué, ya les he dicho eso y les he platicado en el canal de vlogs, pero siempre prendo una velita y eso me hace sentir bien. Aparte que dan un toque de elegancia, se ve bonito y huele rico. No se puede reutilizar las velitas para algo. Miren, esta $5.98 y está muy bonita por $5.98 y huele rico. Entonces esta se llama que Happiness Comes. La felicidad viene en olas. Agarré otra vela, se me hicieron muy bonitas. Esta sí es de esa tienda también. Oh, esta huele riquísimo. $7.99. De verdad que siento que estas velas están baratas para cómo lucen. Se supone que esta tenía un precio de $13, pero miren, las elegí, las compré aquí y salieron baratas. Se me hacen bonitas. El negro, la tapadera. Compré muchísimas velas en esta ocasión. No nada más de esta tienda. Ahorita les voy a mostrar más. Miren, también de esta tienda agarré esta. Y es esta canastita. $8.99. Tengo en mi baño. Quiero cambiar la canasta que tengo. Tengo una pequeñita que dice home. O no recuerdo qué dice. Pero que les mostré hace tiempo atrás. Y esa canastita la quiero cambiar porque tengo otra canasta en la parte de arriba de mi baño donde tengo muchísimos productos para el cuidado de la piel, como para lavarme el cabello, para el rostro, mascarillas y todo eso, que quiero organizar en la otra canasta o en esta. No sé cuál de las dos quepa, pero tengo muchos productos que esa canasta ya se está desparramando, entonces... Yo sé que los voy a utilizar porque me los gasto así como mascarilla. Siempre estoy utilizando productos nuevos y diferentes. Así que quiero llenar una canasta de esas que se acomoden bonito. Me desespera ver esa canasta así llena hasta el tope. Ya se le están casi saliendo, les digo. Entonces me desespera y necesito organizarla bien. Bueno, el segundo lugar, bueno, tercer lugar, cuarto lugar... que fui y elegí bastantes cositas fue Hobby Lobby. Saben que, bueno, las que han ido a una tienda de esas, saben ustedes que esta tienda maneja muchísimos estilos distintos, decoraciones hermosas. Me encanta ir ahí siempre y me puedo pasar horas viendo ahí todo lo que tienen en la tienda y no echar nada en mi carrito. Siento que tienen los precios más elevados que otras tiendas, pero en ocasiones encuentras muy buenas ofertas, que fue
esta ocasión. Por eso agarré cosas. Bueno, sí agarré unas cosas, una o dos cositas que sí estaban bien caras, pero porque me gustaron. Ejemplo, este florerito, ¿cuánto creen? $4.99. No estoy segura cuánto costaba. Estaba en una área donde estaban en oferta. Claro, mi área favorita. Y tiene como, no sé, un pequeño tallóncito aquí, pero bien limpiadito. Ni quién se va a dar cuenta. Bueno, yo porque ya ustedes, porque yo les dije, pero ya no les voy a decir, ¿ok? Miren, otro que elegí. Yo tenía uno de estos, no sé si recuerden, en mi sala hace tiempo con unas flores blancas. A lo mejor sí recuerdan. Muchachas, ¿qué creen que pasó? Alguien me lo quebró. No recuerdo si fue una vez, creo que yo misma lo quebré una vez que estaba limpiando la mesa. Moví el vidrio y se quebró. Y este se supone que tiene un precio de $35. Y lo agarré por $8.74. Y está muy bonito. Agarré dos. ¿Son iguales o es uno más chiquito que otro? Creo que sí son iguales. Uno se ve una miniatura más chiquita, cualquier cosita más chiquito, pero creo que son igualitos. Como ven, es colores neutros, pero elegantes. No sé, siento que se va a ver muy bonito acomodado. Este es el que sí me salió caro. Este no estaba en oferta ni nada. Y no sé por qué, si ahí estaba un letrero que decía 50% de descuento. Dijo la muchacha que no, entonces la perdono, pero yo digo que estaba en oferta. $39, $40 por un penny. Más taxes, $40. $40 este. Y este otro, que tampoco estaba en oferta, $21. Pero como pienso hacer unos acomodos medios raritos, a ver si les gusta. O a ver si me gusta. Pero se me hicieron bonitos. Ay, siento que voy a venir quebrando algo aquí. Me encantan estos estilos, los colores, todo. Siento que como que no te vas a enfadar. Bueno, yo siento que no me voy a enfadar rápido de estas tonalidades. Porque sinceramente yo soy de las personas que si tengo un florero naranja, me tan chillante un color rosa o algo amarillo, me enfada. Tengo una almohada amarillita y la quito porque como que me enfada el color amarillo tanto. Entonces la quito por eso. Miren, ¿ven esta que agarré? Tengo otra, pero en $5 me salió. No sé por qué $5, porque está toda mugrosita, pero está bonita. No sé dónde la pondría. También quiero, eso es lo que les iba a decir. Miren, son dos así. Les iba a platicar. Mi esposo me acomodó las luces de cierta forma que están colgando en el techo, porque ustedes saben que los pies estorban muchísimo, los pies de las luces. Y en la parte de abajo, en el basement donde yo tengo mi estudio, donde grabo maquillajes, así, unos videos los grabo aquí, otros videos los grabo allá abajo, otros en la sala. Entonces depende dónde grabe. Pero quiero comenzar, o quiero hacerles más tutoriales de maquillaje. Ojalá les guste, aunque a mí me relaja, me encantan. Quiero grabarles más y quiero cambiar un poquito el fondo, como las decoraciones que tenía, quiero cambiarlas. No cambiarlas así drásticamente, pero quiero darle un toque, algo distinto, para que no se me aburran también ustedes. Y miren, esta es otra canasita que les digo que agarré de esa tienda. También en Walmart hay, pero están más caras. Bueno, de Hobby Lobby encontré muchas velas. Esta está toda rayada, pero $3.49. Está bonito el empaque, como una limpiadita y todo. Pero esta sí huele bien rico. ¿Ven? ¿Ven que huele rico? Ojalá pudieran oler. Agarré dos. $3.50 cada una. Se me hicieron baratas. Como están bonitas, miren esta. Está muy bonita. No sé cómo vaya a hacer su aroma ya cuando esté encendida la vela. Pero siento que huele como a incienso. Como a limpio. Miren, había esta otra, me dijo Deli, mami, llevas muchas velas. Esta $2.99 y esta otra $2.79, y se me hizo bonita porque está bastante grande y yo pensaba meterla aquí. Ups, algo así, pero no sé si vaya a ser esta o qué onda. Todavía mis ideas están en las nubes, ¿verdad? Pero ya cuando vean ustedes los clips que voy a insertar arriba de este video, a lo mejor y les va a gustar. ¡Oh! Se me andaba olvidando. Es esta vela negra y esta otra que dice Karma.
Yo creo muchísimo en el karma, muchachas. Huele rico, pero siento que es más por lo que se ve bonita que lo que vaya a oler a lo mejor. ¿Ustedes creen en el karma? No sé, digan. Yo creo que sí. Uno paga todo lo que hace, hasta más. De la tienda del dólar, ahí me gusta comprar estas cositas verdes porque está más económico que en otras tiendas. Como esto en la Hobby Lobby te vendría saliendo como en $5 cada una y aquí $1. Agarré 3. No sé aún cómo las quiero. Les digo, no sé, no creo que vayan a ir ahí, pero ahí las voy a poner. Pero quería recomendarles, yo tengo un florero aquí en mi baño. Es una base grande dorada y le metí nada más de estas del dólar y se ve muy bonita. Creo que nada más le metí 3 o 4 de estas ramas y se ve súper elegante, se ve carísima. Pero en realidad no está tan caro, miren. Compré un montón de, creo que son 6 de estas verdes por $1 para poderlas acomodar. No sé dónde o cómo las voy a querer aún. O acá, les digo, no sé, no tengo idea. A lo mejor ahí se viera mejor, ¿verdad? No sé si quiero un reloj aquí, un cuadro. Siento que a las paredes les hace falta algo. O una mesita aquí abajo de la tele. Siento que estaría bien. No sé, les digo, hay muchas cosas que aún quisiera comprar, cambiar, quitar, poner, pintar. Pero para eso les voy a estar compartiendo. Que me acompañen y vean todo el procedimiento, cómo queda y todo eso. Mensajinis. Bueno, muchachas, me despido. Ojalá les haya gustado mucho este video. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo. No olviden regalarnos un like y échenme porras para que acabe pronto todas las decoraciones y acabar mi casa como quiero para poder hacerles un house tour. O sea, que se vea bonito, con tomas padres y musiquita chida, ¿sabes? Eso es lo que quiero hacer pronto. Aunque a lo mejor ya lo han visto cuarto por cuarto, no sé, pero quiero cambiar unas cosillas, así que me despido. Muchas gracias, no olviden suscribirse al canal de vlogs, Lupita Ríos Vlogs, y seguirme en Instagram y en Facebook. En la descripción les dejaré los enlaces correctos, porque tenía los enlaces mal. Mil disculpas, pero ya lo corregí. Así que en la descripción les dejo mi Facebook, para que me sigan y le den like, le den me gusta y seguir, ¿ok? Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video.